estamos aquí nosotros cuidando, pues, es el Estado de Derecho y lo que hemos estado trabajando en el Senado, que es justamente las modificaciones constitucionales por la presunción de inocencia y por el debido proceso. Situaciones que desde nuestro punto de vista se han violado. Se ha buscado hacer un juicio sumario contra el señor Escobar y nos parece que ha contribuido ello el señor fiscal. El PRD, pues el PRD es parte del problema, está dentro del conflicto de intereses. El PRD le pagaba al fiscal, el fiscal cobró más de 1,000,000 de pesos de parte del PRD. Lo que el PRD debería estar haciendo es reflexionando y en su parte, en su procedimiento político que deberá llevarse a cabo en el Senado de la República, pues dar explicaciones a la sociedad de por qué engañó a los senadores y por qué engañó a la sociedad. Parte del problema, parte del conflicto de intereses que es latente, es por parte de los senadores del PRD.